agenda de trabajo entre el departamento y la nación quedó establecida para avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos en el Valle del Cauca, especialmente en zona alta de Jamundí. En reunión con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la mandataria Dilian Francisca Toro resaltó la importancia de esta articulación. La idea es que podamos apoyarnos en que usted nos ayude, por ejemplo, para poder hacer las reuniones conjuntas con los campesinos, poder empezar a hablar de caracterización, quienes quieren, quienes no quieren, no sé, esa, armar una estrategia para poder lograr que juntos empecemos a trabajar en el tema de sustitución. Quedan algunas tareas como una mesa técnica en julio, que luego vendrá como resultado una reunión con la mesa campesina y con la comunidad indígena para avanzar. Desde la Gobernación del Valle se ha avanzado en los acercamientos con campesinos y comunidades indígenas en zona alta de Jamundí para socializar la implementación de proyectos productivos agrícolas. Recibir este llamado también de Gobierno Nacional para sumarse a las acciones que viene realizando el Gobierno Departamental, pues son muy importantes también para poder dinamizar unas apuestas que fortalezcan la seguridad del departamento. El trabajo articulado garantiza el éxito de la implementación de estas iniciativas. Mi nombre es Violencia. Estoy cansado ya de toda esta situación. ¡Basta ya! Con este performance, niños, niñas, adolescentes y jóvenes del barrio Juan 23 de Buenaventura le contaron a la gobernadora Dilian Francisca Toro cómo con estos nuevos instrumentos que ella les donó podrán seguir escapando de la violencia que por décadas ha afectado a su territorio. Ya hemos visto que han rescatado jóvenes, en vez de estar involucrados con la violencia, están ahora ya, gracias a Dios, nosotros tocando. Precisamente esto es lo que buscamos. Mire, extrajimos unos instrumentos, ahí están cantando, ahí están trabajando. Ahí eso es lo bueno de ver cómo los niños dejan las armas por la cultura, por el deporte. En el grupo Ilaquir son cerca de 40 los beneficiados que cuentan con el apoyo del profe Fausto y la Gobernación del Valle. Yo me siento muy agradecido con el profe Fausto por enseñarnos tanto sobre lo nuestro, lo cultural. Me siento bien en el espacio, aprender un poco lo que es la música y el baile. A través de la música, a través del arte, sabemos que muchos jóvenes se han alejado y se van a alejar y siguen cogiendo esta herramienta de percusión, instrumento bombo, y van a dejar un arma. El Bibliotour es la nueva estrategia de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero para fomentar el hábito de lectura, el aprendizaje, el arte, la cultura y la salud en los territorios, y el municipio de Guacarí fue el primer punto que se visitó. Siguiendo instrucciones de la señora gobernadora Dilian Francisca Toro, hoy en el municipio de Guacarí estamos lanzando un nuevo programa de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, el Bibliotour. Hemos unido nuestros esfuerzos con la Universidad Santiago de Cali para generar un mayor impacto en los municipios del departamento del Valle del Cauca. Durante la jornada, la Universidad Santiago de Cali se sumó con servicios de medicina general, fonoaudiología y psicología. Además, la UES Valle realizó vacunación de mascotas. Entonces, los invitamos a que nos acompañen y que vean en qué consiste los Bibliotour. El Bibliotour seguirá recorriendo el Valle del Cauca una vez al mes. La invitación es estar pendientes de toda la programación en www.bibliovalle.gov.co. 14 extranjeros recibieron de la mano de la gobernadora Dilian Francisca Toro la nacionalidad colombiana por adopción, pues llevan más de 8 años viviendo en este país que los enamoró por su cultura, naturaleza y la hospitalidad de su gente. Muchas gracias por querer pertenecer acá, por querer ser ciudadanos colombianos. El Valle es un paraíso, el paraíso de todos. Y ustedes que son extranjeros, pues este también es el paraíso de todos, porque ya ustedes van a vivir como colombianos y como vallecaucanos. Con gran emoción expresaron que el Valle es un paraíso que a diario los enamora. El compromiso con los trabajos comunitarios, además como sacerdote, al servicio pues de las comunidades más vulnerables, especialmente la población afrodescendiente, me ha llevado a sentir la necesidad de comprometerme de lleno. Nos encanta este paraíso, que es el Valle del Cauca, que es uno de los sitios más biodiversos, me parece, que tiene Colombia. Cultura caleña, que es la música, el baile y la diversidad de la gente. Entonces, aquí estamos súper amañados. Desde ahora, estos 14 nuevos colombianos obtendrán la documentación reglamentaria que gozarán de la cobertura de sus derechos. Atención periodistas, la tercera edición del Premio Vallecaucano de Periodismo Gerardo Bedoya está cerca. Preparen sus trabajos.